Bueno, señores, respecto a Alex Pereira, se viene muchísimo tiempo ya especulando sobre el hecho de si sube de división, bueno, más bien si vuelve a subir de división, si no sube de división nuevamente. Ya él estuvo peleando, de hecho, él comienza en la UFC peleando en 185 libras, en la cual llega a división, que llega a ser campeón. Y luego de eso, pues sube a 205 libras, ya sabemos todo este problema que tenía con el corte de peso, o más bien, era un corte de peso bien incisivo a la hora de hacer... De hacer las peleas, a Alex Pereira me estoy refiriendo, ¿no? Sabemos que Alex Pereira es un tipo sumamente grande y que para dar el peso de 185 libras nadie se explicaba cómo lo hacía, cómo era capaz de dar ese peso, ya que es un tipo que camina en mucho más peso del que caminaba, del que puede llegar a caminar cualquier peleador que normalmente pelee en 185 libras. Alex Pereira, pues, no es y no era en ese momento tampoco un natural, un peleador natural de 185 libras. Y por esto, pues, él decide subir a semipesado, decide subir a las 205 libras. Y ahora, pues, es el actual campeón. De hecho, ya tiene una defensa por el cinturón recientemente. Defendió su cinturón ante Yamaha Hill. Cinturón que captura ante Giri Prochaska. Y la pregunta de todos y todo lo que se ha estado especulando últimamente es el hecho de si Alex Pereira puede o no llegar a subir a pesos pesados. Él ha estado coqueteando con esto. Los medios han estado coqueteando muchísimo con esto. Y ya últimamente... Y de hecho se estuvo hablando aquí en el canal, es el hecho de que John Jones, el actual campeón de los pesos pesados, el campeón, bueno, vamos a decir el mejor peleador de todos los tiempos, indiscutiblemente, y no hay duda de esto, dentro de la UFC, pues también estuvo hablando de él, también estuvo mencionando el nombre de Alex Pereira, que ha tenido ahora mismo ese nombre, una repercusión increíblemente grande, más después del UFC 300, lo que le hizo a Mahai Hill y cómo lo hizo. El nombre de Alex Pereira se ha catapultado a lo mainstream y haciendo unos números que son de locos realmente. Alex Pereira jamás pensó, ni nadie pensó nunca, que Alex Pereira llegara a tener la repercusión que está teniendo ahora mismo. El tipo se ha convertido en una estrella indudablemente. John Jones estuvo hablando, y Anesti estuvo haciendo un video dentro del canal, el cual está y lo pueden buscar, lo pueden mirar. John Jones estuvo hablando de que a él le parece mucho más atractivo el hecho de pelear contra Alex Pereira por encima de pelear contra Tom Aspinall. Un poco, muchos han especulado de que esté evitando a Tom Aspinall, muchos han especulado de que Alex Pereira es una pelea más fácil, y Anesti también estuvo hablando de todas estas cosas. Y sí, yo creo que John Jones es un tipo bien inteligente y sabe que una pelea contra Alex Pereira, que es un tipo striking, puramente striking, aunque le hayan regalado, entre muchas comillas, ese cinturón negro de Jiu-Jitsu, Alex Pereira sigue siendo un tipo que es un striker puro y duro. No más que eso. A nivel suelo no tendría absolutamente nada que hacer, y mucho menos en la categoría de los pesos pesados, contra un John Jones, pero absolutamente nada que hacer. Pues ahora, señores, yo creo que Alex Pereira bajó un cambio y ha cambiado completamente la didáctica de todo esto. Alex Pereira acaba de decir hace unos días de que él ahora mismo no le interesa subir a pesos pesados, de que su intención no es subir a la categoría de los pesos pesados, sino más bien quedarse en 205 libras momentáneamente. Dice que pesos pesados, esa categoría, puede esperar un poco más y quiere quedarse en las 205 libras. Incluso estuvo diciendo de que quiere enfrentar nuevamente a Giri Prochaska, que quiere tener una revancha contra Giri Prochaska. Recuerden que Alex Pereira logra ser campeón en las 205 libras cuando le hace ese knockout a Giri Prochaska. Y vamos a estar claros de una cosa, señores. Alex Pereira, lo más inteligente que está haciendo es esto, es pedir a Giri Prochaska, porque él sabe que contra John Jones y en pesos pesados no tiene absolutamente nada que hacer. De hecho, desde mi punto de vista, esto lo estaba hablando fuera de cámara con Nesty, para mí Alex Pereira en pesos pesados no tiene nada que hacer. Puede que le gane a uno que a otro peso pesado, pero ya el hecho de llegar a ser campeón, de obtener un tercer cinturón y más en la categoría de los pesos pesados, a mí me cuesta verlo realmente. Ya no digo que pueda o no llegar a hacerlo, a mí en lo personal, esta es mi opinión muy a título personal, señores, me cuesta ver a Alex Pereira peleando en pesos pesados, me cuesta ver a Alex Pereira siendo campeón indiscutido de los pesos pesados, teniendo en cuenta que está Hayton Almeida, teniendo en cuenta que está Cyril Gane, teniendo en cuenta que está Tom Aspinall y por supuesto John Jones, que es el campeón ahora mismo. Pues a mí realmente me cuesta verlo, me cuesta ver realmente a Alex Pereira peleando los pesos pesados. Y estando claro, contra John Jones no tiene absolutamente nada que hacer, es una locura el hecho de pensar de que Alex Pereira le pueda ganar a John Jones. Esto es una locura, esto es prácticamente imposible, es muy pero muy poco probable de que esto pueda algún día llegar a suceder. Para mí no tiene sentido, pero Alex Pereira, pues, él está cerrando momentáneamente estas puertas y está diciendo que quiere enfrentar a Giri Prochaska. Y digo una vez más que esto es inteligente por el hecho de que Alex Pereira tiene que buscar peleadores que sean
o que sean parecidos su estilo de pelea al que él mismo tiene. Que ¿cuál es su estilo de pelea? Lógicamente es el striker. Alex Pereira tiene que buscar un perfil de peleadores, siendo campeón ahora mismo, tiene la oportunidad de elegir con quién enfrentar hasta un punto, ¿no? Hasta según qué punto tiene la capacidad o tiene la potestad de poder elegir a quién enfrentar. Pues lógicamente Jiří Procházka es, vamos a decir, la pelea más asequible para él. Es la pelea más asequible, a pesar de que yo creo de que Ankalaev es quien debería seguir a continuación. Creo que Ankalaev, a pesar de que Jiří Procházka sí dio una excelente actuación, remontó la pelea ante Rakic en el UFC 300, fue una locura. Ya tiene una historia contra Alex Pereira detrás. Jiří Procházka mueve alguna parte de fanáticos, mueve según qué masas de seguidores. Alex Pereira también. Sería una pelea grande, ok, pero para mí quien sigue en la línea es Ankalaev, sin ningún tipo de duda. Lo que pasa es que Alex Pereira está diciendo de que no quiere enfrentar a Ankalaev porque Ankalaev es un tipo que viene de sus últimas dos peleas, han sido aburridas, y esto, nada está más lejos de la realidad que esto. Ankalaev viene de noquear a Johnny Walker, y antes de eso, pues, una pelea que se detuvo por un rodillazo ilegal, o un supuesto rodillazo ilegal de Ankalaev a Johnny Walker, y antes de eso, pues peleó contra Jan Blachowicz y fue una pelea que se quedó, fue a la decisión y se quedó pues en tablas, ¿no? Se quedó una pelea en empate, que pelearon por el cinturón indiscutido de las 205 libras. Entonces Ankalaev para nada viene de dos peleas aburridas. Ankalaev viene de su última pelea no guiar fríamente o hacerle un TKO fríamente a Johnny Walker. Entonces quien debería seguir en la fila, para mí, al menos desde mi punto de vista, es Ankalaev. Lo que pasa es que Ankalaev es un tipo que sí es peligroso para Alex Pereira. Ankalaev es un tipo que tiene pegada al igual que Alex Pereira. No es mejor que Alex Pereira en a nivel striking. Lógicamente no es mejor que Alex Pereira, pero también tiene pegada, lo puede conectar también. Y Alex Pereira es un tipo que también recibe. Y además de todo eso, pues tiene base de suelo. Tiene el suelo ahí. Ahí tiene el suelo. Y Alex Pereira, ahí está la desventaja de Alex Pereira. Ankalaev es un tipo de que sí va a llegar a Alex Pereira al suelo. Y sí tiene las herramientas suficientes para poder llegar a someter o para poder llevar la pelea todo el tiempo al suelo contra Alex Pereira. Por eso Alex Pereira está evitando esta pelea y está tratando de tomar al menos una pelea más, una defensa más por el cinturón de las 205 libras contra Jiří Procházka, que es un tipo que es striker igual que él. Ya hay una historia y es una pelea que se va a vender muy fácil. Está usando prácticamente, o más bien está usando la cabeza completamente, el hecho de estar pidiendo a Jiří Procházka. En un futuro, señores, ¿qué creo yo? Creo que esta pelea tiene bastantes probabilidades, tiene unas probabilidades bien altas de que se dé, de que la UFC organice una revancha entre Jiří Procházka y Alex Pereira, ya que es una pelea que va a vender, sí o sí es una pelea que va a vender. Y a futuro me parece que es inevitable de que Ankalaev, si sigue ganando o si se le programa una pelea próximamente y gana esa pelea, es inevitable de que enfrente a Alex Pereira. Ya una vez de que Alex Pereira se enfrente a Ankalaev, si logra vencer a un tipo tan bueno en la lucha como es Ankalaev, pues ahí entonces ya podemos hablar de una subida de peso de Alex Pereira a los pesos pesados. De ahí podemos hablar de que Alex Pereira estaría o no estaría listo en caso de que venciera Ankalaev, o en caso de que perdiera contra Ankalaev, estaría listo para subir a la categoría de los pesos pesados. Pero tiene que enfrentarse a Ankalaev, que para mí es el medidor, es quien me va a decir a mí, o al menos desde mi punto de vista, es quien me va a decir si Alex Pereira puede o no competir en esa categoría. Pero bueno, de momento Alex Pereira está dejando esa categoría de lado, dice que los pesos pesados pueden esperar y está pidiendo nuevamente a Jiří Procházka. Sumamente inteligente, sumamente aceptable esto. Y a mí es una pelea que me gustaría ver una revancha nuevamente. Porque son dos tipos que sí o sí vas a tener entretenimiento, sí o sí no va a ser una pelea aburrida. Va a ser una pelea que te va a entretener y que existe la probabilidad bien alta de que en cualquier momento exista algún tipo de highlight. Así que nada, señores, déjenme ustedes saber qué es lo que piensan aquí abajo en los comentarios. Si creen que Alex Pereira está haciendo bien, está siendo inteligente en pedir a Jiří Procházka y no pedir a Ankalaev, en dejar la categoría de los pesos pesados de lado de momento, ese coqueteo que él tenía con esa categoría, y centrarse en defender su cinturón de 205 libras. Déjenme ustedes saber qué es lo que piensan. Yo lo dejo por aquí. Nos vemos en el próximo video.